Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Hello, 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 hello. Thank you for being on time. Nice to see you. Hello. Hello, hello, thank you. Nice, welcome. Hey, my goodness, now you were very on time. So we are 19 right now in the meeting. So nice. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Let's start. Okay, let's see. Joel Eliezer, what's today date? Joel Eliezer. What's today date? Eliezer, Eliezer, what's today date? Hello, me oye. Yeah, we can hear you. Today is Sunday. Well, Eliezer, what's going on? Tuesday. Tuesday, 18 October 2022. Okay, thank you. Tuesday, right? Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday, okay. Tuesday, October 18th, 2022. So that's the date. Nice. Let's see. I'm sorry. No, aquí ya oímos a Gerardito. Ah, yeah, it's there. Okay, ahí está potente. Nice. Let's see. Eva Virginia, how are you today, Eva? How are you, teacher? My day is very nice. Your day is what? I'm sorry. Repeat it one more time, Eva Virginia, repeat it. And my day is very nice. Ah, okay, your day is very nice. Okay, nice. Yo le entendí otra cosa, por eso me quedé como cómodo. No. Okay, very nice. Very nice, thank you. My goodness, Joel, amarre y el doc. Se le sale. Sorry. Okay, Cristina, Claribel, what about you, Christy? How are you today? I'm very good. Okay, you're very good. Nice. Wendy Lisette, what about you? How are you today? I am okay. You are okay. Nice. Thank you. Let's see, Salvador Antonio, Salvador, what is the present continuous? Did you remember what is present continuous? ENG. Okay, yeah, it is the ING, right? It is the ING form. Okay, nice. Let's see, Norma Elizabeth, what else? What is present continuous? What can you tell us about present continuous? Cuando hablamos del presente continuo, cuando estamos hablando de este momento. Okay, actions that are happening this moment, okay? Nice, thank you, Norma. Okay, actions that are happening at the moment that we are talking, right? That we are speaking. Nice. Jorge Orlando, what else do you know about the present continuous? What else you can tell us? Jorge Orlando, what else? Lo siento, pero no le entendí. Okay, so Salvador mentioned that the present continuous is the ING. Then Norman says that the present continuous
It's when the action is happening in this moment. So what else? ¿Qué más puede decir usted del present continuous? The present continuous indicates that an action or condition is happening now and frequently and may continue in the future. Mm-hmm. Okay, so yeah, it is like that, but for example, mm-hmm. I am playing soccer. Okay, there you go. That's an example, right? I am playing soccer right now. Okay, nice. Thank you. Let's see. Wilfredo, Alexander, give me a positive sentence. Positive sentence in ing form. Just one. Wilfredo, solo uno. Hola, Lick. Buenas noches. Good evening, good evening. No, Lick, no. Estoy en blanco como mi libro ahorita. My goodness, my goodness. Okay, let's see. Jorge Ulises, give me an example. Positive ing form sentence, positive. No, no lo entiendo. Okay, let's see, no problem. Vamos a ver, y los que no tienen cámara. Silvia Patricia, give me an example, okay? Positive example. Y si me repite la pregunta, pero en español. Okay, just give me one moment. Deme un segundo, nada más, perdón. Okay, sorry. Sorry, something was entering in the window. My goodness, it was a cockroach. Okay, sorry, tenía que ir a matar porque ahí le va a caer al niño. Se metió volando un animal en la ventana, entonces solo vi entrar y lo fui a sacar. Sorry. So, Manuel, ajá, Manuel, ¿y usted por qué me había apagado la cámara? Es yo lo que... vi, de repente ya no lo vi. Lo siento, estaba... Es que estoy comiendo, por eso tuve que pagarle. En so, give me an example, Manuel, usted ahorita, ajá. ING positive. I am eating my dinner right now. There you go. Miren, ahí está el presente continuo. Ok. Can you please so... repeat in English that you... So, about the animal in your windows, please. Yeah, there was a cockroach flying through the window. Ah, okay. Ajá, and when I saw it, ¿Cómo puede decirse, aparte de decirse, I understand, hay otra frase muy calichera que suena como I got it o algo así, como yo lo entiendo. I got it, ajá, I got it. So, ¿Cómo se escribe esa frase? El verbo got. Got, este es el verbo got, ok. En este caso, I am, el verbo to be, ¿verdad? I am, got it, ok. So, entiendo, lo, como lo,
como ya te entendí, right? So, just ya vi. Capté, ¿verdad? Ya lo agarré. Okay. Exacto. There you go. Nice. Let's see. Now, Manuel, he mentioned an example, a positive sentence with the present continuous. Now, so let's see. Kenia Yamilet, thank you, Kenia. ¿Qué se me había hecho, Kenia? Por Dios. Ya me extrañaba no verla. Nice. Okay, awesome. My goodness, but now in negative, Kenia. The same sentence, but in negative. Okay. I'm not studying psychology in the university. Okay, that's a nice example. I am not studying psychology at the university, okay? Presente continuo negativo. Mire, excelente. Nice. Vamos a ver. Miren que les voy a seguir preguntando porque están contados con la mano los que tienen cámara y los que no tienen cámara, yo no sé, ¿verdad? Si están aquí o no están aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba con uno. Vamos a ver. Josué Danilo, give me a question. Present continuous, but a question, Danilo. Permítame. Estoy pensando. Ok. Ok, ok. Are you washing the display? Ok, are you washing what? Ahí no le entendí muy bien. The display. Display. Are you washing? I don't know, I don't get the word. No le entiendo la última palabra. Quiero decir display como pantalla, no sé. Sí, ahí se dice. Ah, ok. Are you watching the screen? La pantalla, the screen. Ah, ok. Are you watching the screen right now? Ok, nice. Thank you, Danilo. Lucía Cardona, verifique por favor su nombre completo. No he pasado asistencia, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. No, right? So, my goodness, I have to pass the attendance. Lucía Cardona, verifique ahí que tenga dos nombres y dos apellidos, please. So, let me open okay. The file right here and let's start with the attendance. Let's see, 18 is today, right? So, Cristina Claribel. I'm here. Thank you, Christy. Let's see, Giovanni Enrique. Giovanni Enrique, ¿no? Evel Virginia, ahí está Evel Virginia, nice. Joel Eliezer, ahí está también, ya me los puedo. Jorge Orlando, ahí está Jorge Orlando. Jorge Ulises también. José Luis, José Luis. José Luis, ¿no? Bien. Jocelyn Jasmine. Present. Thank you, Jocelyn. Josué Danilo. I'm here, teacher. Thank you, sir. Kenia Shamilet. Ahí está Kenia. Lilian Sarai. Lilian Sarai. Thank you. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie, ¿no? Lucía Guadalupe. I'm here. Thank you. Manuel Aristides, ahí está Manuel. Nice. María del Carmen. María del Carmen, thank you. Melvin Rodrigo. Present, teacher. Thank you. Melvin Rodrigo, usted estuvo ayer en la clase. No, ayer no me pude conectar, tuve no. Es que yo me quedé con la duda. Ok, sí, no sí. Problem. No, yo me quedé con no, la duda no, ayer no. Si estaba y no le puse asistencia, pero está bien. No, teacher, ayer okay. Sí no pude. No problem, Melvin Rodrigo, thank you. Mirka Lizette, me pareció ver que estaba conectada. Present. Thank you. Nelson Adán, ahí está Nelson. Present, teacher, present. Thank you.
Norma Elizabeth, ahí está Norma Elizabeth. Present. Nice, Salvador Antonio, ahí está Salvador. Thank you, Silvia Patricia, también, ya la vi, Silvia Patricia. Wendy Lisette, también, ¿verdad? Wendy Lisette. Present. Yeah, thank you, Wendy Stephanie. Wendy Stephanie, no he visto. Present. Ah, ok, thank you, Wendy Stephanie. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer. Wilfredo Alexander. I'm here, teacher. Thank you, Wilfredo. William Leonidas. William, no lo he visto. Present, teacher. My goodness, está de tacaño hoy que no, no quiere poner la cámara. Le va de only costar. That my head my hurts. Goodness. And I will only listen to the class. Why? Que my heart hurts, o sea, me duele la cabeza un poco. No, hombre, pero ponga lo la siento. Cámara, si no se mira en la cámara usted. Esos dolores no salen, gracias a Dios. Ok, nice. No sé si quieren saber el porcentaje que llevamos hasta ahorita de asistencia. Lo voy a decir así rapidito porque el tiempo pasa muy rápido, pero fíjense que ya hay gente que llegó al 80. Eso no quiere decir que ya no va a venir mañana, ¿verdad? Pero sí, ya hay gente que ya pasó el 80, es decir, que lo que hagan ahora, mañana y el pasado mañana que falta es un extra, pero ya hay varios que ya llegaron. Voy a decir el nombre rápido y el porcentaje que usted tiene hasta el día de ayer. Lo que usted haga ahora va a aparecer mañana. Cristina Claribel, 77.19, creería que hoy llega al 80. Giovanni Enrique, 28. Creo que Giovanni ya no llega. Evel Virginia, 74.17. Entre ahora y mañana llega. Joel Eliezer, excelente, 93.54. Jorge Orlando. Jorge Orlando, usted ha faltado una vez. Dos días, los primeros dos días. Dios. O el primer día, no, el primer día creo que tuve problemas. Un día creo yo que ha faltado. Aquí me aparece un uno. Sí, me extraña porque usted siempre está. 68.85. Quiero ver, 68. 70. Sí, llega al 80 con las tres sesiones que hacen falta, pero no tiene que faltar. Luego Jorge Ulises, muy bien, 82.40. José Luis, 57.81. Algo bajito ahí, José Luis, no sé si está. Jocelyn Jasmine, 70.21. Tiene que llegar, no falte. Josué Danilo, 73.65. Tiene que llegar si no falta ninguna de las sesiones que faltan. Kenia Yamilet, muy bien, 80.52. Lilian Saraí, perfecto, 80.31. Ya prácticamente estos son extra que le van a añadir ustedes. Lorena Stephanie, bueno, Lorena creo que ya no se conectó. Tiene bien poquito. Lucía Guadalupe, 68.33. Tiene varias ausencias ahí, Lucía, los primeros días. Si no falta ninguna de las sesiones y está todo el tiempo, creo que llega al 80. Manuel Arístides, 67.29, 70, 80. Tiene que conectarse, Manuel Arístides, a todas las sesiones. Tiempo entonces, completo. Ha faltado una vez usted. Una vez ha faltado. Y quizás en alguna ocasión no ha estado el tiempo completo. Quiero ver. Sí, una vez, sí. 20 minutos tarde o 15, algo así. Sí, aquí tiene el día 11. Se conectó solamente 47 minutos, o sea, yo aquí puedo ver, aunque usted no lo crea, yo aquí puedo ver por día los minutos que usted estuvo en la llamada o en la videoconferencia. Acuérdese que cada minuto cuenta. Entonces aquí sí, a mí me aparece, por si alguien tiene duda, por qué le aparece ese número.
Aquí veo yo por día cuántos minutos usted estuvo en la videoconferencia. Bien, María del Carmen, muy bien, 8167. Melvin, bye bye, dice Gerardo, oigan, bye bye. Bye bye, ya decís, ¿verdad? Melvin Rodrigo, 7510, llega definitivamente. Mirka Lisette, 7469, igual, llega al 80, pero no tiene que faltar. Nelson, usted faltó también. Nelson tiene 7042, o sea, son 10 puntos, 4, 8. Sí lo saca, sí, pero no tiene que faltar. O sea, tienen que conectarse a tiempo. Yo normalmente abro la reunión 5 minutos antes. Métanse ustedes 5 minutos antes para que esos minutitos les cuenten. Norma Elisette, excelente, 8229. Salvador Antonio, excelente, 8240. Silvia Patricia, excelente, 8104. Wendy Lisette, excelente, 8177. Wendy Stephanie, 7281. Si no faltan los días que faltan, pues llega. Wilmer Omar, 80% ya, excelente. Wilfredo Alexander, 83.85, ya llegó. William Leonidas, 75.63, creería que ya mañana usted está en 80. Bien, así estamos. No sé si habrá alguna duda con esto. El mío, teacher, disculpa, no le escuché. Su nombre, Nelson. Perdón, Nelson. Nelson. ¿Sí? Nelson, le falta un poquito, Nelson, pero quiero ver a dónde está Nelson. Haciendo frío. Sí. 70-42, Nelson, 70. Prácticamente son 10 puntos los que le faltan, pero si usted no falta... Yo me voy a la orilla. Este llega definitivamente. Ah, ok, gracias. Nice. A mí me hace falta también, pero creo que Dios. Sí, el... Están hablando ahí con Nelson, quizá. Bien, bueno, así es como estamos. Esto no es nuevo, ¿verdad? Que tiene que llegar al 80, eso ya lo sabíamos desde el primer día. Así es que con un día que uno falte, afecta. Con un día, y obviamente, aunque uno no haya faltado, pero no está conectado durante toda la llamada o toda la hora de la clase, pues también le va a afectar. Bien, so we are talking about the present continuous, right? So we already mentioned that the present continuous is the tense that it's when we are doing the action, right? When we speak what we are doing in at that moment, right? Eso ya está claro. Also, we know that the... Oh my goodness, one more time, this animal. Teacher, I have a question. Go ahead with your question. Also es diferente a also. No, that's the same also. Además. Also. Also es único. No, no. He escuchado que ya también dicen also, no sé. No, that's the same. Also. Además, cuando usted quiere decir algo extra, ¿verdad? Además. Awesome es como sorprendente, ¿verdad? Which one? Awesome. Awesome. No, that was awesome. Okay, se escribe. Así como awesome, pero no se pronuncia así. La pronunciación es awesome. No. Awesome es espectacular. ¿Y cómo se escribiría la pronunciación, teacher? Porque no le logro entender. Awesome. Ahorita se lo voy a mandar. No, la pronunciación. Porque yo pensé que era awesome. 41 años de mi vida. No, así se escribe. Escuche el San Google. San Google. Awesome.
Awesome, ok. Este es un adjetivo que quiere decir espectacular, extremadamente bien, extremadamente bueno, o sea, más que bueno, ok. Ahora, la palabra que yo menciono casi siempre es also, yo no digo awesome, ok, yo digo also, como además de. Dios mío, cuántos mensajes mandaron en un ratito que no los había visto. So ahí les mando la captura de la palabra awesome, ok, awesome, eso es extremely nice, ok, awesome. Usted me dice, por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, hey, how are you? Y usted me puede decir, I'm awesome. Me está contestando y me está dando a entender que usted está espectacular. ¿Verdad? Okay. Que usted está espléndidamente bien. O sea, usted me dice, I'm good. Pero si usted me dice, I'm awesome, quiere decir que usted está más que bien, pues. O sea, es un adjetivo para exagerar algo buenísimo, ¿verdad? Nice. Ok, so volvemos. Present continuous, right? So we already have the structure, right? Usted ya tiene la estructura. Ok, ¿cómo usted me va a formular? Pregunta, positive, negative, and questions, right? Ahí usted tiene la estructura como la fórmula mágica, ¿verdad? Donde usted va a formular positive, negative, and questions, ok? Now, we mentioned something important, ok? And we mentioned the famous ING, lo que nos mencionó Salvador al inicio, right? The ING. Y yo le dije ayer, y le mandé creo que una lista de unas oraciones, unos ejemplos, right? En colorcito están los verbos ahí en ING, ok? So, yo le dije, sí, es el famoso ING, la terminación del verbo, le ponemos el ING, pero yo le dije, no es que yo a lo loco, ¿verdad? Voy a empezar a meterle ING, 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 que galán fuera que así fuese. Pero no, no es así. En este momento le voy a compartir unas fórmulas. Esto, lastimosamente, que hay que estudiarlo, ¿verdad? Esto usted se lo tiene que aprender porque no hay como una receta mágica, sino que yo tengo que saber la regla general para clasificar los verbos, ¿ok? En el next model, you will see that we have two types of verbs, okay? We have the regular verbs and irregular verbs. En inglés hay otros, pero el grupo más grande son los verbos regulares y los verbos irregulares, okay? So desde ahí tenemos que partir, okay? Más adelante usted va a ver eso en el otro módulo, pero en este caso usted tiene que ver el tipo de verbo para saber cómo le va a agregar el ING. Something important is that the general rule, in general, we just add the ING to the end of a verb. So, en general, usted solo le agrega el ING a los verbos. Quiere decir que es la gran mayoría, no todos, la gran mayoría usted solo le pone a la terminación del verbo ING y ya lo transforma en presente continuo. ¿Ok? La gran mayoría, pero no todos. ¿Ok? Ahí nota los ejemplos. Mire, eat, eating, go, going, read, reading. ¿Ok? Usted me quiere decir, yo estoy comiendo ahorita, so I'm eating. ¿Ok? No me va a decir I'm eat. No, right? I'm eating. Solo le pongo el ING al verbo regular que yo ya tengo, la forma base, pero no a todos. Lastimosamente, no a todos. Then, the second rule says that the verbs ending in a consonant plus E. We are going to remove the E from the end of the verb and we are going to add the ING. Mire, la segunda regla dice que si el verbo termina en una consonante y en una E, ¿qué voy a hacer yo? Voy a remover la E y voy a agregar ING. Ejemplo, el verbo dance, el verbo bailar, mire, termina con una consonante vocal E. ¿Ok? Entonces, ese verbo le quito la E y solo le pongo la ING. ¿Ok? Quiere decir que la E desaparece. Y ahí sí,
yo meto el ing. Ahí está el verbo write, ahí está el verbo write. Esa es la segunda regla. Then we have a third one, okay? Una tercera regla, the third one. And it says consonant plus vowel plus consonant when the birds end with a syllables ends in a C plus B plus C, we double the final consonant. Es decir, que si el verbo termina en una consonal, consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a duplicar, double, ok, voy a duplicar la consonante final, ok, no solo le voy a meter el ing, no, tengo que duplicarle la última consonante con la que el verbo termina y luego pongo el ing. Ahí está el ejemplo, mire, cut, el verbo cortar, yo digo en ing, yo estoy cortando la cebolla, dice usted, I'm cutting the onion right now, ok, so, vea esa fórmula, consonante, vocal, consonante, verbo cortito, pero va así, consonante, vocal, consonante, tengo que duplicar la última consonante y agregar el ing. Then, the next rule says, the last syllable is not stressed. La última sílaba no tiene entonación. That means that two or more syllables and final syllable is not stressed and do not double final letter. Okay. Hay verbos que terminan como en la fórmula anterior, consonante, vocal, consonante, pero no tienen entonación. Okay. Entonces, en este caso, no voy a duplicarle la última consonante, sino que nada más le pongo el ing. Mire, happen, el verbo suceder, happen, happening, el verbo open, abrir, opening, ok, ahí no voy a duplicar la última consonante, solamente agrego ing. Teacher, I have a question. Go ahead, Manuel, with your question. In the example of happen, and the verb is with two P, happen, but in the verb ing, excuse me, ing, the consonant is repeating, happening with two P. Yeah, okay, pero in this case, it's not the ending, okay? It's not the ending of the verb. So en la regla anterior dice que si termina, okay, con una consonante duplico, pero aquí el verbo happen, o sea, él ya tiene dos P, no es la terminación, porque la terminación es end. Right. Okay. Termina con N. En este caso, no voy a duplicarle la consonante, solamente agrego el ing. Ok. Nice. Veamos la otra regla. Mire, esto no es que usted tal vez se lo va a aprender todo, pero por lo menos idea tiene que tener usted, porque ya le voy a dar una lista de verbos para que usted los transforme a ing. Y si usted. Hola. Esa es la última regla, no comprendo muy bien. La que acabo de mencionar, right? Uh-huh, exacto. Me he quedado con dudas, no la he comprendido. Bye. El stress de una palabra es lo que nosotros en español le decimos la fuerza de voz, la entonación, donde la palabra lleva el acento, aunque no, a veces no todas llevan tilde, pero sí llevan una entonación, ¿verdad? Que ahí están las famosas palabras agudas, graves y todo eso, ¿verdad? En español, right? So, in English, we don't have tildes, right? So, we don't have that, but we do have a stress, ¿ok? Aunque no la tildo, pero lleva la mayor fuerza de voz. Ajá, inicio, entonces, ¿verdad? Exactamente, ajá, ahí está, al inicio, yo digo happening, ¿ok? Yo digo open, yo digo visiting, ok, la entonación va al inicio, ok, y en ese caso no tengo que duplicarle la última consonante, ok. Nice, veamos la otra, the verbs ending in Y, X or Y, mire todos los verbos, acuérdese, esta es más fácil quizás acordarse porque todos los verbos que terminan en W, X o Y, we are not going to double the final letter at the end. So, todo el verbo que termine en W, X o Y, no le tengo que duplicar la última consonante. ¿Verdad? Los demás sí, dijimos que le duplico la última consonante. Pero si mi verbo que yo estoy trabajando termina en W, X o Y,
solo le pongo el ing y ya está en presente continuo. Ok. Then, verbs ending in IE. Los verbos que terminan en EI, ok. IE, ok. Que nosotros en español sería IE. So, what we are going to do, we are going to remove the IE from the end of the verb and we are going to add the ING. El verbo que termina en IE, ¿qué voy a hacer? Le voy a eliminar esa IE y le meto la ING. Ok, vea el verbo die, que sería el verbo morir. Dying, muriendo, ok. El verbo light, que sería mentir, lying, right? So, en este caso, acuérdese, hey, veo que este verbo termina en I, entonces la borro y le pongo solo el ing, ok. The next one, consonant plus vowel plus letter L. Mire, consonante más vocal más la letra L. Aquí hay una excepción, ¿ok? Usted sabe que tenemos el inglés American English and British. Usted va a decir, bueno, ¿y cuál está correcto? Los dos. Teacher, ¿ok? Manuel, go ahead. Excuse me, en el ejemplo anterior, ¿cómo se dice anterior? The last one. In the last one example, the last word, tie. What is the meaning of tie? Is not corbata? No, really. Usted busca la palabra y le va a decir cuántos significados tiene. Tie como verbo es como encajar. Ese sería el verbo tie, ¿ok? Como algo que queda justito en algo, encaja, ¿ok? Okay, okay. Thank you, Nice. Ahí sería el verbo, no la corbata, ¿verdad? Estamos acá, consonant plus vowel plus the letter L. Aquí hay una variación, no sé si usted en la imagen ve ahí que ahí está la American flag y la British, ahí está la bandera de British, right? So, si usted habla con una persona que ha aprendido inglés británico, le va a decir, no hombre, vos tenés que duplicarle la última L a este verbo. Pero si usted está hablando con alguien que ha aprendido American English, no le va a duplicar la última L, solamente si no está con entonación, ¿ok? Y ahí nos da los ejemplos. Mire, equal, ¿ok? Para un British, ellos sí le ponen la otra L, equally. Para un American, no, equally, ¿ok? So ahí va a depender de qué postura tomemos, si como británico o como americano, ¿verdad? Este normalmente el libro es American English, right? So, pero para que usted diga, por si un día se encuentra con un británico, uno nunca sabe, y le va a decir que vos no podés. No, los dos están correctos, ¿ok? So, ahora, si la letra, el stress, el verbo lo lleva al final, ahí sí. British y American, ellos le duplican la doble L. Mire, control. ¿Ok? Controlling, igual American, controlling, ahí sí, lleva el stress. Nice, the last one, last syllable is stress, la última sílaba del verbo lleva la entonación. ¿Qué voy a hacer? We are going to, it says verbs with two or more syllables and final syllable is stress, we have to double the final letter, ¿ok? Aquí, dice de que si el verbo tiene la entonación al final, ok, en la segunda sílaba, como nosotros lo conocemos en español, por sílabas, ok. So, en inglés le decimos sounds, no le decimos sílabas, sino que le decimos sounds, sonidos, ok. Entonces, cuando lo lleva en la última, en el último sound, ahí sí, nosotros vamos a duplicar la última letra consonante del verbo. Begin, beginning, el verbo comenzar. Forget, el verbo olvidar. Yo digo forget en presente, forgetting, ¿ok? Forgetting in present continue. Yo estoy olvidando. Submit, submitting, ¿ok? Submit, submitting, ¿ok? So, ahí está la regla. Mire, yo no digo que usted se va a aprender de la noche a la mañana esto, pero
tenga por lo menos en mente que no es a lo loco. Ah, yo a todos los verbos les voy a meter la ING, como caigan. No, no es así. Hay unas reglas que ya las vimos acá que yo debo de respetar y debo de seguir al momento de yo estar hablando en presente continuo, estar hablando de lo que yo estoy haciendo. I don't know if we are clear, no sé si más o menos nos queda claro esta parte. Esto no lo tiene el manual, yo lo estoy adicionando. Esto, mire, aquí el libro no nos presenta eso, pero no es correcto que usted piense que solo voy a ir a meterle ING a todo mundo. No, no es así. Okay, so we have some sections right here. Okay, so I don't know if we are clear in this part. Yep. More or less. Okay, the thing is that we need to practice. Okay, yo no sé si ustedes en algún momento tendrán una lista. Les voy a compartir, me acuerdan mañana. Les voy a compartir una listita de los 100 verbos más famosos, los 100 verbos más básicos. Si usted ya se puede 1000, qué bueno. Pero a este nivel que vamos iniciando, es bueno que desde ya usted empiece a estudiar verbos. ¿Por qué? Porque llegan a otro nivel y le van a enseñar el simple past, el pasado simple. Para aprender el pasado simple, yo tengo que saber verbos. Si yo no sé verbos, ¿cómo? ¿Ok? Entonces, por lo menos usted con 100 verbos que usted maneje, los más básicos, comer, dormir, saltar, bailar, cantar, todo eso, lo más fácil. Todos esos verbos usted se los tiene que poder. Entonces, yo tengo una listita de los 100 verbos más básicos del idioma inglés para que empiece, ¿verdad? Ahora, si quiere una lista de más, también hay, pero a su nivel, pienso que con los 100 que empiece usted a estudiar y de verdad sepa qué son los verbos, ahí vamos bien. So let's continue. What are you doing? Mire, esta es una question, right? WH question, right? What are you doing? Pero en presente continuo. Mire, desde que usted vea en un verbo el ing, eso me indica continue, ¿ok? Puede ser, más adelante usted va a ver el pasado continuo. Porque también hay pasado continuo, pero eso no nos estamos metiendo todavía. Ahorita usted tenga en mente el presente continuo. Desde que yo veo el ING, hey, este verbo está en este momento. Me está preguntando qué estás haciendo ahorita. ¿Ok? So, what are you doing? ¿Qué estás haciendo en este momento? Roy, what are you doing? Ah, mire, yo estoy estudiando. I'm studying right now. ¿Ok? So, we are going to skip this part and we will see this conversation, okay? What time is it there? Okay, what time is it there? That's a question, right? What time is it there? So this is a conversation between Debbie and John. And it says, hello, hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm sorry. That's okay. I'm awake now, right? So ya la despertó. En un lugar esta tarde, pero en el otro apenas amaneciendo, right? So, nice. Do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? No sé. Todos los verbos, mire, están ahí con ING, ¿ok? Porque esa conversación está en tiempo real, ¿verdad? En el momento que ellos están ahí en el teléfono, ¿right? So, no. No questions. No new words. Nice. Perfect. So, let's practice. So, William, you will be John. Christina, please be Debbie. So, go ahead, William and Christy. ¿Yo soy? John. John. Ah, okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is the air? Is
10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay, I'm awake now. Okay, perfect. Thank you. Okay, that's okay. Esta sería that's okay. Okay, aquí that is, right? Pero como está con el apóstrofe, so yo lo leo más rápido, right? That's okay. Okay, that's okay. Este, what time is it there? O sea, yo entiendo que aquí no está contractado, pero si yo lo digo como bien despacio, se escucha como bien, no sé, como bien cortado, right? What time is it there? O sea, muy marcado, ¿ok? So, este es, what time is it? Escuche como yo, como que se une todo, right? What time is it? ¿Verdad? O sea, tenemos que ir agarrando la fluidez, porque si no se me escucha, what time is it there? Como bien marcado en nuestro acento de español, right? So, what time is it? What time is it? So, because of the time, yo sé que otros quieren participar leyendo y que todos dicen, ay, a mí que me ponga a leer, pero el tiempo no vuela, okay? So, and of course we will finish, right? So, vamos bien en estos tres sesiones que nos faltan. Tres faltan, dos faltan, ¿verdad? Dos. We finish, okay, what we have. So, what time is it? Okay, que la famosa pregunta, right? ¿Qué hora son? Dice. ¿Qué hora son? Así es en español, right? Ni cuenta nos damos, pero es normal. Dice. Yo trato la manera, créanme, de no decir así porque no es correcto, pues, pero la mayoría de gente. ¿Qué hora son? Pero no, right? So, what time is it? ¿Qué hora es, right? Depende si es británico o salvadoreño. Ah, usted, Joel Eliezer, ha de ser uno que dice, ¿qué hora son? Las ocho. Como es de San Michael City, right? Las ocho, dice Joel. Mentira, Joel. So, what time is it in English, right? Para no tener problema, mejor en inglés. So, what time is it? So, ¿qué hora es? Ahí aplica el ING cuando dice utualito. Ajá, utualito, caballo. Ay, no, palabra muy salvadoreña. Utualito. Ay, no, my goodness. So, tantito. My God, no, that's why it's better to talk in English. Pero en español mal hablamos nuestro español. Pero bueno, that's the way it is, right? Es la esencia del salvadoreño. No, es que no, hay obviar. Que hablar bien. Even if we are in the no es el lugar sino la persona, no importa donde usted esté, hay que hablar correctamente, right? So at least try. So let's see, what time is it? Ayúdeme con la hora, Jorge Orlando, the first one right here. It's 1 o'clock. Okay, it's 1 o'clock. Espero que se puedan el reloj. Algunos me dicen, mire, es que yo de aguja no me puedo. Pregúnteme del de números, porque el de aguja, si dicen los niños, yo trabajo en escuela en la mañana. Es que mire, a mí la hora, pregúntemela, pero en la que tiene números, porque el de la aguja yo no me lo puedo. So, y hay personas que también me dicen, no, es que yo de agujita, y otros que ni tienen los números, solo la agujita, right? So, but anyway, so Kenya, help me with the next one, please, right here. It's 1:05, it's 1:05. Thank you. Look, there are different weights, like in Spanish, right? So in Spanish, we have different weights to say the time. Alguien me puede decir, mire, son las, faltan 9 para las 9. Pero puede alguien más decir, son las 8:51, right? So different ways to say the time, the same story in English, right? So mire, aquí hay 2 options, right? Continue, let's see, Maria del Carmen, no la había visto, Maria. The third one right here. It's 1:15, it's 1:15 after 1.
Thank you. It's 1:15, right? 15. It's a quarter after one, okay? Si no se puede los números, en inglés ya la regó porque cómo me decís la hora, ¿verdad? Eso de los números lo vimos allá como en la tercera clase y quedamos que usted se los iba a aprender por lo menos hasta el 500, por ahí así, right? So that's something that you need to know the number. Silvia, Patricia, this one, the number 4 right here. It's 1:30. Okay. Espérenme, alguien me rayó aquí. Vamos a borrar. No me deja borrar. Aquí está. Okay, so it's 1:30, right? It's 1:30. Or 30, it's okay. Pero ahí está haciendo ya el británico ya. Nice. Let's see, Wendy, Lisette, this one, the green one. Is 1:40, is 22:02. Okay, it's 22:02 or it's 1:40. Okay, nice. Joel, help us with the last one. Is 1:45. Okay, it's 1:45 or? Es que tengo problemas con el audio. Ok. Ajá, Juan. It's 1:45. Ok, it's 1:45. Ok. So, I will share something. Creo que por aquí tenía otra imagen del time. So, porque aquí el libro nos lo presenta nada más así. Ya vamos a ver si es cierto que puede la hora usted. Pero aquí hay un relojito donde tiene como todas las opciones. Como le digo, usted puede decir la hora de diferente forma, right? So, por ejemplo, o'clock. Cuando yo digo o'clock, that means en punto, right? O'clock, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, okay? So, usted puede decir 5 past, okay? It's 2:05, okay? So, 2:05, las 2:05, okay? Usted puede decir 10 past. Del 12 al 6, usted va a usar la palabra past. Una opción, ¿verdad? Si usted lo quiere decir así. Del 6 al 12, usted va a decir 2, ¿ok? Ese sería como un cuarto para X hora. O nosotros decimos la 1:15, por ejemplo. So that would be 1:15 o a quarter past 1, ¿ok? 15 minutos han pasado de la 1, ¿right? So ahí, como les digo, en ese relojito que les pongo ahí, ahí usted puede ver, ¿ok? So, and remember, for the time, there are different ways for you to say it, ¿ok? Let's see, Wilmer Omar, what time is it in the clock number 1? Vamos a hacer grande para que no diga que no mira, ¿ok? So, Wilmer Omar, what time is it in the number 1? Wilmer Omar, no se me vaya. It's what? It's 2. No sé cómo decirlo. My goodness, 20, okay, 20, right, 20, it's 2:20, me puede decir alguien, me puede decir, it's 2:20, okay, so, otra forma de dar la hora, okay, so, Kenya, Jamilet, what time is it in the number 2? It's 10:08. Okay, or yeah. It's 7:15. Okay, there you go. It's 7:15. Okay, 50. I'm sorry. Yeah, 50, right? It's 7:50, 7:50, right?
or it's 10 to 8. 10 para las 8, right? 10 to 8. Nice. Eva Virginia, what time is it in the number 3 right here? 18:45. I'm sorry, one more time, Eva, casi no le escuché. 18:45 o'clock. Okay. Or 45 at night. Okay, so listen, siempre tengo que empezar con el pronombre, right? Pronombre, okay. Verbo, it's o it is, okay? Mm-hmm. It or it is, en este caso sería it is 15 to 9, okay, un cuarto a las 9, 15 to 9, o it's 8:45, 8:45, right, 8:45, it's 8:45. Salvador Antonio, what time is it in the number 4? It is 11:05. Perfect, o? Otra forma, it's okay, 11:05. It is 11:05. That would be the opposite. It is 5 past 11, right? 5 past 11. 5 minutos han pasado de las 11, right? Nice. Okay. Nice. And let's see, Wilfredo, number 5. Wilfredo Alexander, what time is it? It's 3:15. Okay, it's 3:15. It's 3:15, or it's 3:15. Okay, it's 3:15. There you go. And Ulises, the last one, Jorge. Ulises, Jorge, what time is it in the number 6? Creo que se quedó frizzed ahí. Ayúdele, please. Jorge Orlando, sálvele la vida. It's 4:30. 40? 30. That would be 40. 30. Mm-hmm. 30, okay, 30, okay, 30, 30, okay. It's 4:30 or? 4:30. 4:30, I understand. Solo que aquí cuando decimos las y media, le decimos half, okay, la mitad, okay. It's 4:30. Usted me dice, it's 4:30, 4:30, okay. 4:30 o 4:30, it's okay. Or 4:30. It's okay, pero no, en español igual yo no digo, han pasado 30 minutos de las 4, o sea, no decimos así, decimos las 4:30, las 4:30 normalmente, right? But I understand. Nice. Okay, so time is over. Siento que el tiempo con ustedes se va, pero híjole, qué rápido. Pero we are good, okay? We are good, okay? So tomorrow, it's Wednesday, right? So tomorrow we are going to continue with the last pages that we have. And yeah, we will finish, definitely, okay? Son como unas 4 o 5 paginitas las que nos hacen falta. Entre mañana y pasado las terminamos definitivamente. So no se pueden ir hasta que valide la asistencia. Denme unos minutitos más, solo quiero validar porque es importante que le ponga asistencia a los que sí están y aunque no contestaron al inicio. Confírmeme Giovanni Enrique. No, ¿verdad? Giovanni Enrique, no. José Luis. José Luis, ¿sí está? José Luis, José Luis a la 1, José Luis a las 2, me pareció ver que sí, pero no estoy segura. Lorena Stephanie, no,
Nada más, quiero ver. Sí. Bien, solamente hay ahí tres personas con falta. Bien, so then the rest you do have the attendance. So tomorrow it's almost the last day. It's one more day, right? So espero que hayan avanzado los que mencioné ayer, que le faltaban unos pelitos en la plataforma para que usted mañana pues ya esté libre y no estemos ahí, sí, pues que a última hora. Jorge, sí, Orlando, go ahead. Y para decir la hora puedo ocupar after. After, sí, puede ser, puede decir after, después, ok, después, after. Nice, so estamos recta final, envíen la inscripción, la información que les piden, eso es algo personal, ¿verdad? No me va a decir, mire, inscríbame usted a mí, no, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. Usted tiene que enviar la documentación y le dan fecha. Creo que ellos ponen una fecha máxima, ¿verdad? No es que, mire, fíjese que yo quiero, pero mañana lo voy a mandar. No, o sea, usted tiene que ser responsable con eso porque si no, pierde el espacio, pierde el cupo, ¿ok? So, that's it. So, ya los estoy desvelando 3 minutos. Thank you for coming. Please study the formulas, ¿ok? Revise esa fórmula de los ING para que usted sepa hablar en el presente continuo con la pronunciación y escritura correcta del verbo en ING, ¿ok? So, okay. Nice. See you tomorrow. Okay, we do have class. Thank you. Good night. Bye bye. Good night, take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, yeah. Jorge Orlando. Ya voy a buscar la listita y mando los verbos. Thank you.